Estamos con la senadora María García. Senadora, hoy se discute el tema de la reforma judicial, se sigue discutiendo. ¿Qué pros y qué contras le ve a esto? Bueno, en primer lugar, la rapidez con la que se quiere hacer, la premura, el cortísimo tiempo para hacer una reforma de un tema, de un asunto tan importante. Se trata de un poder, uno de los tres poderes de la República, y querer aprobar una reforma en unas cuantas horas, de manera apretada, para luego enviarla a la colegisladora, me parece que no está acorde a la importancia de lo que vamos a decidir. Debería actuarse con suma responsabilidad, con gran profundidad y con calidad, y lamentablemente eso no está garantizado en absoluto. ¿Es una de las reformas más profundas que se ha hecho al Estado mexicano en los últimos, 50 años? No. Los tres poderes de la Unión son parte del modelo político de nuestro país, establecido así desde el inicio de la República. Desde el inicio de la República, una modificación tan sustancial como esta no se había hecho desde la fundación de nuestra República, porque estaba establecido claramente cómo funcionaría el Poder Judicial. Y ahora llevarlo a una elección popular es algo inaudito. Pero la realidad es que no se trataría de una elección popular. Nos hemos dado cuenta en estas muy breves horas, muy apretadas horas, que con un mecanismo que se intenta introducir de un veto en la Cámara de Diputados, un veto en la Cámara de Senadores, las propuestas que se enviarían a este poder, al poder legislativo, podrían reducirse a unas cuantas. La propia presidenta de la República, en la sesión que tiene con la prensa en la mañana, expresó con mucha contundencia y con mucha claridad que ese veto que aquí se intenta introducir es inaceptable, y ha exigido que se marche atrás en esto que se quiere introducir subrepticiamente. Es inaudito, y creo que incluso nosotros, hablo de nosotros, de Movimiento Ciudadano, yo misma, que no estamos de acuerdo con la iniciativa, ya se aprobó una reforma. ¿Por qué introducir subrepticiamente un veto para que incluso los nombres que pudieran ir a un sorteo sean acotados con el veto que podrían ejercer aquí en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores la mayoría? Bueno, y creo que la contundencia con la que se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum fue urgente, pertinente, indispensable, y un llamado de atención muy fuerte a las dos bancadas y a los coordinadores de las bancadas de la mayoría, es decir, de Morena, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ejerciendo la presidenta su autoridad. Yéndonos un poco más a hace 100 años, senadora, usted que es una estudiosa, ¿había visto este escenario político? ¿Había estudiado algo sobre este escenario político? Mire, que nos vemos hoy como revolucionarios casi. Mire, casi. Los constituyentes, hablo de los constituyentes, y habría que hablar desde los constituyentes del 57, del siglo XIX, y luego los constituyentes de 1917, ambos en condiciones extremadamente difíciles históricamente, por la turbulencia política que había en nuestro país en esos dos momentos. Lo que hicieron fue ratificar la independencia de los tres poderes y una nación constituida con tres poderes, pero jamás plantearon que fuera a elección popular quienes integran el poder judicial. No solo eso, insisto, se trata de una manera de mostrar de querer tener respaldo, señalando que sería una elección popular, cuando en realidad con este intento de vetos entonces estaría decidiendo por la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, incluso a espaldas y al margen de la participación del Poder Ejecutivo,
y de la pluralidad de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, quienes participan en la apertura que habría para nombrar jueces, para nombrar ministros y para nombrar magistraturas. Yo no había visto algo parecido y creo que además hay falta de profesionalismo, falta de rigor en lo que se está trabajando. Si tienen una mayoría, pues ya que se aprobó la reforma constitucional, la ley secundaria debería hacerse sólidamente, debería hacerse bien, no se está haciendo bien. Muchísimas gracias, Anaela.